You say hello. Oh, I'm sorry, I forgot that. So hello everyone again. And welcome to today's talk. We're very excited to have this very prominent institution with us today. Before we begin, I'd like to welcome Lily Santana. Hello, Lily. From Jóvenes de Excelencia and Erika Alfaro. And of course, hi, Lily. Okay, so let us begin. First of all, I would like to give you a brief description of KTH. KTH is the Royal Institute of Technology located in Stockholm, Sweden. It was established in 1827. They offer 61 master's degree programs taught in English, attracting talent from all over the world. Over the last 190 years, KTH has gone on to become one of the most prominent technical universities in Europe. Sweden is a nation known for its advances in innovation, from the life-saving seatbelt and the pacemaker to modern services like Spotify and Skype. KTH has been at the center of many technical innovations coming from Sweden. Sustainable development is a natural aspect of Swedish society and an integral part of KTH's operations and spirit. KTH is ranked as one of the top 100 leading universities in sustainable development, according to the University Impact Ranking of 2020. One of their most important goals is that all graduate students have an up-to-date knowledge and tools to move society in a more sustainable direction. That is KTH. And to talk to us today about this wonderful university, we're joined by Hans Lunden. Hans is a regional advisor for Latin America at KTH. He is responsible for student recruitment, student mobility, and contact point for partners in Latin America that want to collaborate with KTH. Additionally, Hans is doing a PhD at KTH within the area of higher education policy. And another guest of ours is Carlos Neves Guillén, who's a first-year master's student at Aerospace Engineering program at KTH also. Hi, and welcome, Hans and Carlos. Hi. Hi. Well, thanks. Thank you, Lala. What a wonderful full introduction. I couldn't have said it better myself. I think you wrapped it up quite well about KTH. Well, sounds like a wonderful place, and we have plenty of students who are very interested in joining your ranks very soon, hopefully. So I will stop sharing my screen and let you have your screen up. And there we go, so that you can share your screen and start with your presentation. All right. Sorry. All right. So yeah, hi, and it's very nice to be here. This presentation will be divided into three parts. First, I will talk about KTH, and I'll do that using a PowerPoint presentation. And after that, our student Carlos will tell you a little bit how it is to be a student at KTH. And then in the final section, we have left space for questions. And I'm fluent in Spanish, so we can take. I said to Carlos that it's better he does his part in Spanish, and we can have all questions in Spanish as well. But I'll do the presentation in English because I'm used to it in English. And the slides are all in English, so I get too confused if I'm to translate. Hope that's fine. That's perfect. We all need the practice. Yeah, that's what I figured as well. Perfect. So, So. just this is actually not part of the presentation, but I just want to mention that maybe you know that tomorrow is the Nobel Day.
And the picture you see here is actually it's the city hall of Stockholm, where the banquet, or where the Nobel Prize holders will be tomorrow. So KTH is part of that tradition. So I'll begin to tell you a little bit about Sweden. Sweden is located in the north of Europe, and it's an open multicultural society. I think about 20% of all Swedes are born outside of Sweden. So it's a very multicultural society, and in the capital of Stockholm, it's even more multicultural. And that's also one of the reasons why pretty much everyone speaks English here. As you can see in the map, we are neighbors of Norway and Finland up in the north. And KTH is located in Stockholm. And you can see on the arrow where that is. Sweden is considered to be a sustainable country. And according to some rankings, that's confirmed as well. It's a rather small country, especially in comparison to such a big country as Mexico. There are only 10 million inhabitants. And speaking about rankings, we ranked quite high and considered a quite progressive country when it comes to gender equality. Perhaps even more related to KTH is Sweden as an innovative and engineering country. And it's actually considered to be one of the most innovative countries in the world. And KTH is in the heart of that innovation. And we have been part of the engineering culture of Sweden since almost 150 years. You might recognize some of the Swedish companies like Ericsson or Volvo, Electrolux, Scania, ABB. All those companies have close ties to KTH. And a lot of more new companies are also come from Sweden, such as Skype, Spotify. Actually, the founder of Spotify is a KTH alumni, by the way. The modern seatbelt is a Swedish invention, and there are several more as well. So, Stockholm, where KTH is located, is, as I mentioned, the capital of Sweden. And as such, it's also the capital and the heart of Swedish trade, business, and innovation. And a beautiful thing with Stockholm, I would say, is that it's a very green city. A lot of forest integrated into the city, and also water. So it's a very livable city, and it's not, it's quite easy to get around in Stockholm as well. We have only about 2 million inhabitants and a rather good public transport system as well. So you don't lose too much time in traffic jams. And actually the car is not a very, I mean, we have a lot of cars in the city, but a lot of people in the city, such as myself, don't even own a car because it's not really necessary. Now I'm going to talk a bit more specific about KTH. As you can see here in the image, this is taken at our campus. And even though the university was founded in 1827, the campus is a bit newer. It's 102 years old. I'm going to try to show you a video, and I hope it's
going to work. Hi, and welcome to Sweden's largest, oldest, and highest ranked technical university. I am Akshat. And I'm Diana. And this is KTH Royal Institute of Technology. KTH is a diverse and equal university. Students and teachers are on a first name basis, and personal development is as important as academic achievement. We offer 60 master's degree programs in areas such as architecture, computer science, industrial management, and chemical engineering. Our programs provide you with advanced problem-solving skills and give you the tools to move society in a more sustainable direction. And KTH's outstanding services support you in turning your ideas into innovation and your passions into exciting career opportunities. At KTH, we learn and excel together. Individual studies are coupled with group assignments, tackling real industry challenges, providing you essential teamwork skills, and inspiring you to explore new perspectives. This unique skill set is one of the reasons why 50% of KTH students get their first job offer even before graduating. Our five campuses sit in and around Stockholm, the open and progressive capital city of Sweden. It's an excellent setting for making friends for life, exploring your interests, and pursuing your dreams. A place to transform yourself and the world we live in. Check out our master's programs at kth.se/master. And we hope you'll join us at KTH this autumn. Right. Did you were you able to see the video, or did you encounter any technical problems? It worked perfectly. All right, perfect. Yeah. All right. So yeah, I mentioned that we were established in 1827. What I can add to that is that it's a lot of universities both in Mexico and Europe were founded earlier than that, but it's actually quite old for being a technical university. And it was the first technical university in Scandinavia. And it's also the biggest technical university in Scandinavia. We have around 13,000 students. Additionally, we have 2,000 PhD students. And when we say professors, we mean full professors, doctor professors. We also have 5,000 staff, and that's both teachers and researchers and administrative staff. And KTH is a rather research intense university, so a lot of our staff is also working with research. As you can see here at the image, as I mentioned earlier, you can see that our campus is surrounded by forest and water and city, and that's quite characteristic for Stockholm in general, I would say. But this is considered the city center of Stockholm, and this is our main campus. We also have, as you can see up on top of the image, it says KTH Kista. That's our second biggest campus. And that's located in a place which is considered the Silicon Valley of Scandinavia, where high-tech companies such as Ericsson, Microsoft, and IBM, etc., have their labs and offices. And that's where we have our school of ICT. We also have a campus in Solna, which is located close to a medical university called Karolinska. And that's the hub of life science, where we have several medical companies. And the reason we have the campus there is to find the merge between the medical world and from our side, the technical world, which creates the life science. And the KTH campus in Södertälje is located there because the Scania factory is there, and we have a rather close collaboration with them. And the last but not least, we have a campus in Flemingsberg.
All these are located in the county of Stockholm. So it's rather close. Being a prominent and prestigious university makes us receive a lot of prominent guests, as you can see here, from President Obama or Stephen Hawking, etc. And we're also ranked, we rank well in a lot of ranking tables. And we're actually top 50 in the world in 8 subjects. But perhaps more importantly, we are considered to be a university that have good outcomes when it comes to sustainable development goals. And that's also something that we focus quite a lot on when it comes to our teaching and education. So all our programs have in the past decade gone through a review to make sure it fulfills at least one of the sustainable development goals. So it's a rather integrated part of the education. If you come to KTH, you will study a master's program. So it's the picture on the right-hand side that you would focus at. So you would then study 3 semesters of courses and 1 semester of the degree project. And as previously mentioned, we offer 60 programs or 61 programs, master programs taught in English. Some of these are joint master programs. And that means that you study 1 year at KTH and 1 year at another European university, and you will get 2 degrees, 1 degree from each university. And what might be good for you to know is that if you see that a program is a joint program, it usually means that the admission process is different, and also there might be alternative scholarships attached to the program. So keep an eye on that when you're scrolling through programs. I will not go through all programs. This is just for you to get an overview. But these are the programs taught by the School of Architecture and Built Environment. I can also mention that a couple of our master programs are 1 year. So you can see that in the parentheses, the architectural lighting design is a 1 year program. And to give another example, the last program here, Transport, Mobility and Innovation, is a joint program, as I mentioned previously. These are our programs within that is taught by the School of Electrical Engineering and Computer Science. And as you can see, quite a lot, they have quite a lot of programs and a lot of joint master programs as well. And these are the programs taught by the Engineering Science School. The Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health. And the programs taught by Industrial Engineering and Management. And here you can also see that they have a program that's 1 year. So how is it, how do we teach at KTH? Well, we have lectures, but a lot of emphasis is laid on group work and seminars and individual studies. And a lot of the teaching is based on a problem-driven teaching, so, or challenge-driven education, as we would call it. So that means that students will get engaged to solve problems. And to do that, you do that in groups. And the reason for doing that is because as an engineer, that's what engineers do, right?
And when you get a job, that's what's that's what's expected for you, to collaborate with other people, to solve problems, and to take individual responsibility. So that's actually something that you are doing while studying as well. We also have a lot of collaboration with industry and other external stakeholders, such as municipalities and other public agencies. And it could be a lot of our students, for instance, they do their thesis work in a company. It could also be that companies take part of a course and to provide problems that need to be solved, etc. When you come here, our semester starts in August, and then we provide arrival service and introduction weeks and language courses. So when you come here, I would say it's rather well arranged, where you get information on where to go, how to get your accommodation, and also an introduction of KTH and some social activities as well. And while you're here, we have student counseling, health services, and also support for students with disabilities. All fee-paying students and scholarship holders are guaranteed housing the first year. And the second year, we can help, but we don't have the guarantee. But we help as much as we can. And usually for fee-paying students, it's not a problem. But the accommodation situation in Stockholm is quite complicated sometimes. And it can happen that, for instance, this semester we had a problem with some buildings that needed to be remodelated. So then we couldn't offer some students, as many students as we would have wanted, accommodation. Living costs are approximately between $1,000 to $1,400 a month. And for, as I mentioned, the joint, when it comes to admission requirements, the joint programs might be a bit different. But for our normal master programs, the general requirements are a bachelor's degree. So in from Mexico, it would be the engineering degree, and the English proficiency. It could be the TOEFL or the IELTS. And then additionally, each master program would have its own specific requirements. And the fee system in Sweden, this applies for all Swedish universities, is that if you are an EU citizen, you are not obliged to pay tuition fees. But if you are a non-EU citizen, you would pay approximately $35,000 for most 2-year programs. And the application fee of $100 is when you do the actual application. So that would be additional. We also have scholarships. In general, you could say that we have three types of scholarships that we can offer students. We have our own KTH scholarship, and that's basically a tuition fee waiver, meaning that if you get such a scholarship, you don't have to pay the tuition fee, but it doesn't include living costs. Additionally, the Swedish Institute, which is a public agency, provides scholarships, and these scholarships cover both tuition fee and living costs.
And I can also mention that we have several students with scholarships from external funding agencies. For instance, CONACYT, FUNED, from Mexico, are some examples. I know that there are several students, Mexican students, with scholarships from these institutions. Yeah, the acceptance rate, this can vary depending on the program, obviously, but the average program accepts 32% of the qualified applicants. So if you want to study at KTH next year, you should take the opportunity to apply, because the application is open now. And you apply at universitadmissions.se. When you enter our website and you look at our programs, you can see more details. But it's good to know that the application is open, and that you would have to submit all documents by 1st of February. And then you get the admission results approximately the 7th of April. So as previously mentioned, a lot of our students get jobs even before graduating, but that's not something we we of course we want our students to graduate, so it's a luxury problem, but it's students from KTH are quite attractive at the labor market. Yeah, I'll not go into that in detail, but I can also mention that some international students, they do a PhD after they finish their master's degree. The PhD in Sweden is 4 to 5 years, depending on the setting. So this is my final slide. You can get in contact with KTH in several ways. One good way to get a good overview and a good insight of KTH is to contact one of our student ambassadors. And today I have one of our student ambassadors from Venezuela, Carlos, with me. Hey. Hi, Hans. Thank you for inviting me. Sorry. Did you like the photo? I added. Yes. Well, right now I'm in every website from KTH that is related to the Student Ambassadorship. So maybe you could tell us a little bit how it is to be a student in KTH, and then after that we can open the floor for some questions. And please, you can speak in. Podemos hablar en español. Okay. Bueno, sí, bueno, gracias por invitarme. Gracias a todos por asistir. Mi nombre es Carlos Neves, soy de Venezuela. Y bueno, estoy en mi primer año en KDH. Soy estudiante del máster de Ingeniería Aeroespacial en la especialización de Ingeniería Aeronáutica. Y bueno, no tengo mucho tiempo en KTH todavía, pero el tiempo que he pasado ha sido increíble. Suecia es un país increíble, y más si vienes a Latinoamérica. No he tenido la oportunidad de vivir en otros países de Latinoamérica aparte de Venezuela, pero sí he vivido en Estados Unidos y también en Portugal. Tengo familia en Portugal. Y cuando llegas a Suecia, tú notas la diferencia en comparación con los lugares, con otros países. Se nota que la sociedad está bastante avanzada, el nivel de modernidad, de sostenibilidad en la ciudad, se nota bastante cuando lo comparas con otras ciudades, y el ambiente es bastante agradable, la sociedad es bastante agradable. Si alguno de ustedes tiene dudas, por si... No sé cómo se pueden involucrar en la sociedad, cómo puede ser su involvement aquí,
La sociedad es bastante internacional, van a estar dentro de un ambiente bastante internacional, tanto adentro como fuera de la universidad, y es algo que te hace sentir bienvenido y es cómodo, y si sientes que no es difícil adaptarse a la situación. Y, pero bueno, hablando de KTH, desde que estuve en primera clase, todos los salones, el campus, todo es demasiado bonito, es demasiado confortable. Es un buen sitio donde estudiar, y más allá de eso, o sea, KTH está rankeado, tiene un buen ranking a nivel internacional. Sé que mencionaste, Hans, en tu presentación que las diferentes escuelas de KTH están dentro de del top 100 en el mundo, de acuerdo al QS ranking, pero también por lo menos mi escuela está entre las 25 de primeras del mundo, y si las filtras con respecto a las de Europa, la escuela de ingeniería en KTH es la séptima del mundo, y la educación que uno está recibiendo aquí es de alta calidad, y es algo que se nota cuando lo compara con mis estudios en Venezuela y también en Estados Unidos. Es bastante agradable, y el sistema también parece bastante eficiente. Siempre, como student ambassador, siempre recibo preguntas de bastantes estudiantes que quieren aplicar a KTH y me preguntan qué tan difícil puede ser adaptarse o cómo es la vida estudiantil aquí. Y bueno, cuando lo comparo con la educación en Venezuela, en Estados Unidos, que es bastante similar, donde uno tiene, uno generalmente tenía 5 materias por trimestre o semestre. Aquí más bien los 2 semestres que tienes en el año están divididos en 2 periodos. Y en cada periodo estás viendo la mitad de las materias que inscribiste en un semestre. Y de cierta manera eso hace que tu educación y tu formación sea como más eficiente, porque te puedes enfocar más durante la semana en ciertas materias y no en todo el compendio de materias que estás viendo durante todo el semestre, y me parece que es bastante bueno, y más cuando el enfoque de KTH está bastante dirigido hacia el trabajo en grupo, que por lo menos cuando estaba en Venezuela, en Estados Unidos, allá era, el sistema educativo era más competitivo, como que, sabes, estudia por tu cuenta y trata de ser, digamos, de tener el mejor examen, el mejor proyecto, pero cuando estás aquí se nota que hay un foco en que no seas tú solo, sino que también estés envuelto con tu grupo, haciendo amigos a la vez que estás trabajando y avanzando con la materia. Y es algo que es bastante bueno, y es algo que las empresas también agradecen, porque en KTH, si tú nunca habías tenido la oportunidad como que de trabajar en grupo, ya sea en tu profesión o en tu carrera a lo largo de tu vida estudiantil, aquí en KTH lo primero que vas a hacer en lo que llegues en tus primeras materias es trabajar en grupo y aprender a ser ingeniero, parte de un equipo, y es algo que también te ayuda a crecer como persona y como profesional también. Y bueno, eso también a la par de que aquí la educación es bastante técnica. La universidad tiene un buen financiamiento, por lo menos si lo comparo con Venezuela, el nivel de recursos y de recursos tanto económicos como a nivel de laboratorios y a nivel, sabes, de salones y todo esto alrededor del campus es bastante grande. Aquí la educación, estás aplicando la ingeniería, no te quedas siempre en el papel. Los profesores siempre van a estar buscando como que si hoy estás diseñando algo, que no solo se creen los cálculos, sino que también construyas lo que se supone que estás, ¿sabes?, estudiando. Por lo menos en las dos primeras, cuando llegué aquí, las dos primeras materias que tuve en fundamentos de vuelo y en fundamentos de misiones espaciales, lo primero que hicimos fue construir un cohete a escala y competir entre los otros grupos del salón para ver quién lanzaba el cohete más lejos, o también en el curso de mecánica de vuelo diseñamos como que, sí, un glider, se me va la palabra ahorita en español, un planeador. Y no fue solo hacer los cálculos, sino que utilizando madera lo pudimos construir, y también competimos entre los grupos del salón para ver quién lograba que su avión volara lo más lejos.
Y ese es el enfoque también de la educación aquí que me parece bastante bueno. No todo es hacer el cálculo, no todo es quedarse en el libro. También es tener hands-on experience y producir lo que estás estudiando. Porque eso también es bastante importante, por lo menos para uno que estudia ciencia. No todo se debe caer en los libros. Y es bastante bueno. Y eso es algo que también se nota por el nivel de employability que KTH tiene. Este, mencionaste en el webinar que KDH está alrededor del puesto 70. Creo que es el puesto 75, si mal no me equivoco, en empleabilidad a nivel internacional. Y es algo que si tú te metes en LinkedIn y estás buscando, no sé, trabajo en empresas aquí en Europa, empresas aquí en Suecia, va a haber una alta probabilidad de que por lo menos encuentres en los perfiles de la empresa de LinkedIn que hay personas graduadas de KTH trabajando en esas empresas. Ya sea desde la empresa, o sea, quizás pueda ser una exageración, pero desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más famosas. Por lo menos si yo como ingeniero aeroespacial quiero buscar trabajo en Airbus o en las oficinas que pueda tener Boeing aquí en Europa, siempre voy a ver en los perfiles de LinkedIn que hay estudiantes de KTH o graduados de KTH que están trabajando, y también hay bastantes oportunidades de tesis, no solo en Suecia, sino a lo largo de, Europa, donde un título de una educación de KTH también es bien recibida, y eso es algo que te ayuda. O sea, si quieres venir a potenciar tu carrera y tienes la posibilidad de venir a Europa y quieres hacer ingeniería y te gusta la ingeniería o te gusta la ciencia o la carrera que quieran estudiar, es algo que por lo menos en KTH es muy probable que puedan cumplir sus sueños una vez que se gradúen. Tengo bastantes amigos ahorita en el segundo año que he conocido en estos últimos meses que me han estado como que ayudando con ciertas cosas en las materias en las que estoy ahorita, y básicamente han por lo menos llegado a tener como que entrevista con las empresas en las que quieren trabajar o en las que, quieren hacer su tesis de grado. Y eso es algo, sí, es algo bastante bueno, ¿no? No tiene otra descripción que decir que es bastante bueno y motivador también. Pero sí, más allá que un overview aquí, el sitio es increíble. O sea, estos últimos 3 meses han sido increíbles y la verdad es que ya quiero seguir avanzando con mi carrera y nada, ya quiero básicamente graduarme de KTH para poder decir que soy graduado de KTH y poder alcanzar el trabajo que quiero, que seguramente voy a tener unas grandes posibilidades para trabajar en lo que quiero trabajar con la especialización que estoy haciendo aquí. No sé si hay algo más que quieras que añada, no sé si se me pasó algo. No, pero gracias, Carlos. Y ¿qué te parece? Dejamos el resto del tiempo para preguntas. Okay. Hay un par de preguntas que veo que ya contestaste en el chat, pero por si no todo el mundo ha podido revisar el chat, okay. Las repasamos. Dime. Preguntas Beidi Torres, do we require professional experience to apply for a master's program? Y Hans. No es necesario. Puede ser un mérito, puede ser algo que aumenta la posibilidad de ser aceptado, pero no es ningún requerimiento. Y vi otra pregunta relacionada que era how can we prepare to be a good fit for the university and what is KTH looking for in its students? Yo creo que esta pregunta es un poco relacionado y que para empezar es difícil decir en general, porque en realidad cada programa tiene sus propios requirements y buscan algunos programas ponen más atención a lo que has hecho afuera del currículum. Por ejemplo, experiencia laboral o
esas cosas. Mientras otros programas pueden dar más enfoque al currículo y tus notas, y algunos programas requieren que haces una letra personal, una motivation letter, por ejemplo, en donde escribís por qué querés estudiar el programa y cómo el programa, porque tu perfil es bueno para el programa. Y no sé, Carlos, cuando tú aplicaste, que tú tuviste que mandar personal letter y así, ¿o? Bueno, yo por lo menos, bueno, en español. sí, cuando yo apliqué mi programa, bueno, a los programas de máster a los que yo apliqué, porque pueden tomar en cuenta que tienen hasta 4 choices, 4 selecciones distintas a las que pueden aspirar, de los programas a los que pueden aplicar. Yo apliqué a puros programas que eran de la escuela, bueno, del Engineering Science School. Y básicamente el proceso es bastante fácil, es solo seguir las instrucciones que están en la página y subir los recaudos en University Admissions. Si hay requisitos generales como el GPA o tu promedio, la prueba de inglés TOEFL o las otras que son aceptadas también por KTH. Y ahorita creo que se me escapa otro que no recuerdo cuál es, pero yo también antes de aplicar a KTH, obviamente también había aplicado a otras universidades, y cuando comparo el proceso de aplicación en KTH con otras universidades en Inglaterra, en España y en Alemania, que fue donde apliqué, KTH creo que fue la que tuvo el proceso de aplicación más fácil. Y básicamente sí, eso. Sé que cada carrera o cada máster requiere que envíes los recaudos generales que pide los requirements. Yes. Sí, los recaudos generales que pide KTH, pero cada máster tiene también sus requisitos específicos, que están más basados en las materias que hayas visto en tu bachelor's o en tu pregrado, y quizás proyectos que hayas hecho, pero básicamente de acuerdo al proceso de aplicación, porque obviamente yo no soy aquí, no trabajo como staff que se encarga de valorar a las personas, pero como estudiante, desde mi punto de vista, siento que te evalúan más desde un punto de vista de mérito y de tu potencial que puedas demostrar para ser, ¿sabes? Successful en tu carrera. Y el proceso es bastante fácil, la verdad me pareció bastante fácil. Y sí, es como que los mismos comentarios que tengo de mis compañeros acá. Algo que quisiera agregar también es que la mayoría de las universidades en Suecia usan el mismo plataforma de aplicación. Uh-huh. Así que si, por ejemplo, si quieren estudiar planificación urbana, y de allá pueden entonces de la misma aplicación pueden elegir el programa de planificación urbana de KTH como primera prioridad, y como segunda prioridad en otra universidad como Chalmers. Y entonces la ventaja de eso es que solo tienen que mandar los documentos una vez. Uh-huh. Y es algo que es bueno saber es que solo puedes ser admitido a un programa en Suecia. Entonces es muy importante que haces el ranking de los programas. Uh-huh. Porque si ponen KTH de segundo lugar y son admitidos en otra universidad que han puesto en primer lugar, ya son su aplicación a los demás son cancelados. Qué interesante. Ajá. Te aumenta mucho tu posibilidad de ser aceptado en algún programa en Suecia, ya sea con ustedes o en alguna otra institución, que entiendo que todos preferirían con ustedes, ¿no? Claro.
Alguien más preguntó y ya fue resuelta también. When do application close? So submit your application by the 17th of January and documents required 1st of February, right? Yeah. Okay. Luego, how do we apply? Fernanda would like to know, how do we apply for the KTH scholarships? Yeah, so when you do the application, entonces la aplicación a la beca es lo haces al mismo tiempo. Entonces, lo único es que tienes que poner, solo puedes aplicar a una beca a Catache si has puesto un programa Catache como primer lugar en tu ranking que mencioné antes. Entonces aplicas a la beca al mismo tiempo que aplicas al programa. Va a surgir como una... es bastante claro cuando haces la aplicación. Aparece como una opción, ¿no? Supongo. Exacto, exacto. Okay. Perfecto. ¿Y te enteras al mismo tiempo si fuiste aceptado y si obtuviste la beca o son dos procesos separados? Sí y no. Primero recibís tu, si sos aceptado del programa, y yo creo que unas semanas después sabes si te dieron la beca. Algo que también quiero mencionar es que la beca que da el Instituto Sueco, se hace separado. Y si entras en la página web de Catache y hay una opción en donde dice scholarships, entonces ya puedes ver cómo te metes en su página web. Okay. Svedi would like to know, do we have to pay a separate application fee for each program we apply to? No, y eso es otra ventaja de tener el mismo plataforma. Solo pagas una vez para todas las universidades de Suecia. Entonces, y entonces da igual si aplicas a solo un programa Catache o cuatro programas en Catache o, por ejemplo, un programa en Catache, otro en otra universidad y la tercera universidad, es todavía la misma aplicación y solo una tarifa de, o sea, application fee. Perfecto. Y Grisel Espinosa quiere saber si las becas que ofrece KTH son compatibles con financiamientos o becas externas. No, solo las becas de KTH solo incluye el tuition. She would like to know if you could apply to a separate financing or scholarship, let's say in Mexico. Ah, bueno. Sí, como agregar expenses. con sí, no hay problema. Pero entonces tiene que ser para el living cost. Sí, está bien. The tuition fee that you showed us is for the 2-year programs. Fernanda wants to know. Sí. Entonces sería alrededor de, ¿qué sería? Alrededor de 7,000 euros por semestre. Okay. Sí. Perfect. Y pagas, puedo mencionar también que pagas por semestre. O sea, el semestre completo. Exacto. Entonces, cuando sos admitido, pagas para el primer semestre. Y durante el primer semestre, tipo en diciembre, pagas para el segundo semestre. Así. Ok, entonces está muy cómodo porque no tienes que pagar el año completo, ¿no? Cada 6 meses. Exacto. Perfecto. No sé si alguien, ya no veo más preguntas. ¿Alguien más que tenga una pregunta por ahí?
Pues creo que fueron muy claros Hans y Carlos aquí. A ver, can we work and study at the same time? Sí, la visa sueca estudiantil permite trabajo sin límites, de hecho. Okay. Entonces, sí, entonces, claro que como universidad no es algo que recomendamos, porque queremos que los estudiantes estudian y de hecho requiere bastante presencia para estudiar, pero en términos legales no hay problema. Ok, y esta no es una pregunta que hayan puesto, pero de pronto salen otros webinars. ¿Tienen extension para stay after your studies to work? Sí, yo creo que son 6 meses después de los estudios que puedes quedarte en el país para buscar trabajo. Ok. Sí. Mauricio would like to know, ¿en KTH existen los trabajos de asistente, investigador o profesor? No es tan común, de hecho, no es tan común como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra. Okay. Tenemos algunos trabajitos, digamos. Por ejemplo, Student Ambassadors, o hay otros trabajos que podemos dar estudiantes de ser parte de algunos proyectos así, pero no es tanto para poder como en realidad vivir. No. Okay. Y en general, o sea, es, puedo decir que ya que mucha gente habla inglés en Suecia, lo hace un poco más fácil conseguir trabajo aunque no habla sueco, pero de todas formas es un poco difícil conseguir trabajo y también tomando en cuenta que tienes que estudiar y así, no recomiendo que venís a estudiar siendo dependiente de ese ingreso. Sería más okay. un extra para, por ejemplo, tener un préstamo un poco menor que habías planificado o tener dinero extra para hacer algo extra. Pero no contar que de conseguir un trabajo para vivir de eso. Y algo que es importante mencionar también es que, de hecho, la migración, la agencia de migración requiere que puedes mostrar que tienes fondos para que tengas el visa. Y eso puede ser una extracción de tu cuenta bancaria o puede ser una letra de un banco que te va a dar el préstamo o una letra de Conacyt que, por ejemplo, que muestra que sos becario. Ok. ¿Qué nivel de sueco recomiendan tener para estudiar / vivir en Estocolmo? Bueno, no sé si yo o tú, Carlos. O sea, tú te puedes venir a Suecia, por lo menos a Estocolmo, sin saber sueco. Yo porque hice un curso 6 meses antes de venir, porque ya sabía que estaba admitido y bueno, empecé un curso, pero la verdad es que el inglés, o sea, la mayoría de mis amigos y la mayoría por lo menos de mi programa no saben nada de sueco. Aquí cualquier persona en la calle, si vas a comer en un restaurante, si estás, no sé, yendo al correo, todo el mundo habla inglés. Cualquier problema que tengas lo vas a poder resolver en inglés. Así que sueco, o sea, es fácil de aprender. Si te digo honestamente, no digo que tengo un buen nivel. Si lo estoy intentando aprender durante el tiempo que tengo libre. Pero con inglés te resuelves prácticamente en todo. Yo no he tenido ningún tipo de problema por no saber el idioma. Sí. Yo diría que si tú venís a Suecia para hacer tu maestría y luego
regresas a tu país o tenés un plan para ir a Estados Unidos o algo así, no, la única razón de estudiar sueco sería por placer. Sin embargo, si tu plan es quedarte en Suecia y hacer una carrera en Suecia, yo diría que es muy importante aprender sueco, porque en el largo plazo, saber sueco te abre muchas puertas en el mundo laboral. Por ejemplo, si sos ingeniero y sabes sueco, puedes elegir entre 10 trabajos. Si solo sabes inglés, tal vez puedes elegir entre un trabajo, digamos. Claro, pero las tesis, la mayoría de las empresas, las tesis aquí para la maestría, para culminar tu programa, también son en inglés, entonces sí, tampoco vas a tener ningún problema como que encontrando tesis, a menos de que sea algo bastante específico, una empresa que requiera como que security clearances, por lo menos me pongo a mí, por ejemplo, si quisiera encontrar en alguna tesis en el desarrollo de los fighter jets en Saab, del Gripen, ahí sí yo requeriría un security clearance y los trabajos son en sueco, pero de resto, sí, no hay problema con eso. Y exacto, y lo del sueco sería más si te quedas aquí en el largo plazo. Claro. Sí, y hay un montón de estudiantes que se quedan en Suecia trabajando que no saben nada de sueco. Yo tengo colegas y amigos que llevan 15 años aquí y no hablan sueco. Y tienen buenos trabajos y su vida funciona y tienen sus hijos al colegio y pueden hablar. Pero claro, lo que pasa es que después de haber tenido ese trabajo unos 5 a 10 años, se queda un poco limitado de lo que puede hacer. Es más eso que quería decir. Tu crecimiento se limita. Uh-huh. Fernanda wants to know, am I still on time to apply for the KTH? For KTH, if I want to start my master's in September 2022. Sí, entonces la aplicación es... está abierta ahora y tenés hasta el 17 de enero para hacer tu aplicación y hasta el 1 de febrero para que los documentos estén listos. Okay. Y eso no es nada específico para Katache, pero es bueno mencionar de todas formas que yo diría que lo más... aunque todavía falta un poco de tiempo, es importante empezar el proceso de una vez, porque hay muchos documentos de conseguir para la aplicación. Algunos documentos seguramente necesitan ser traducidos por traductores oficiales o copias de hacer por notarios públicos. O hacer por ejemplo, el TOEFL o IELTS. Tienes que reservar el tiempo para hacerlos y luego ellos normalmente toman su tiempo para corregirlos y subir los resultados en su database. Así que si no has empezado... si no has hecho nada para la aplicación y tienes un plan para empezar para el otoño, mi sugerencia es que empezás hoy. Ok. Sí. Francesco Iván pregunta igual if it's possible to work at the same time that you study. Creo que ya lo contestó Hans muy bien. Sí, sí es posible, pero no lo recomiendan. Prefieren que estén allá estudiando más que trabajando, ¿no? Y preguntan en dónde vamos a transmitir esto. En unos días estará en el canal de YouTube de Audacia. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Ya nos pasamos del tiempo. Ya no veo más preguntas. Entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo. Hans, Carlos, fue muy enriquecedor, mucha información y un gusto saludarlos y
que nos hayan presentado esta maravilla de oportunidad para los muchachos de Jóvenes de Excelencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y puedo poner como una última cosa el correo general. Ok. Así que solo copy paste y si tienen preguntas. Y, y como seguramente ya saben, la página web es esta. Ok, buenísimo. Entonces, cualquier duda o cosa que quieran investigar, jóvenes, ahí está tanto el mail como la página de la escuela para que puedan investigar todos los programas, requisitos, etcétera. Y si les interesa aplicar para el otoño, pues a ponerse las pilas y aplicar ya. Así es. Bueno, pues les agradezco mucho junto con Lili, Albert, andan por aquí, todos nuestros asesores. Muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en Estocolmo. Sí, muy bien, yo puestísima. Encantados. Ojalá que sí, muy pronto nos veamos por allá. Va. Hasta luego. Va, hasta luego. Adiós. Bye.